historia que vais a escuchar a continuación, queridos amigos, es escalofriante. Y el término lo empleo bien, porque ocurrió hace 50 años, que puede parecer mucho, y no es tanto si hablamos de pena de muerte, de condena y de misterio. Hay una portada inolvidable realmente en la historia del periodismo español que ponía ejecutados, periódico El Caso, y dos caras. En esas dos fotos hay varias historias. Una se llevó todos los focos porque había un condicionante sociopolítico importante, que era la ejecución en el año 74 de Salvador Puig Antich. Se han escrito libros, se han hecho películas, se han hecho bandas sonoras, una de Luis Jack impresionante, y fue como un símbolo de ese tiempo. Bien, su ejecución a Garroteville fue terrible, pero eran dos los ejecutados. Y uno de ellos era un rostro que es difícil de olvidar si se ha visto por primera vez, que nos miraba fijamente. La historia, durante muchísimo tiempo, dijo que ese hombre era Hein Cheth y que con una serie de extraños acontecimientos y comportamientos había acabado asesinando y que por eso era llevado al cadalso, al Garroteville. Hicimos varios programas, esto tiene más de, bueno, casi 20 años, sobre los verdugos españoles, sobre el rito del Garroteville. Y yo os he contado alguna vez, amigos, cómo precisamente con este tema tuve mi primera gran discusión con la cadena de televisión, porque ellos consideraban que plantar un Garroteville con su argolla, con su manija de hierro, con su pincho terrible que desnuca, que de alguna forma descabella como un toro a la persona, al humano, era demasiado. Era demasiado para una televisión que, bueno, tenía unos valores de modernidad y... Pero yo dije, o el Garroteville o nada. Porque estaba tan metido en aquel momento en esta historia que vais a escuchar. Lo que no podía imaginarme es que una investigación de un autor español, El silencio de George, de Riefenbauer, era de película. Era un ensayo, pero superaba cualquier película. La obsesión con esa foto, la búsqueda de la verdad y encontrarse con misterios que uno puede imaginar. Y que pasaron, yo tenía un año de edad, vosotros no sé qué años tendríais, si teníais. Yo tenía un año de edad. Y es impresionante que en el 74, que es ya desarrollismo, es casi casi el límite, ¿no?, del inicio de la transición. Y es un país que viene precisamente, y no hay que negarlo, de un milagro económico. De las factorías a tope, de las marcas españolas a tope, de la industria del automóvil a tope. Es verdad que ha habido una crisis del petróleo. Pero basta con ver, por ejemplo, en cualquier ámbito el que me digáis, la industria española que existía, la pequeña gran industria, y cómo todo eso fue, con la Comunidad Económica Europea, son signos de los tiempos, disolviéndose. En esa España, que salía de una posguerra durísima, que había conseguido el desarrollismo y que ahora se enfrentaba a la turbulenta década de los 70, hubo varios ajusticiados, varias personas condenadas a muerte. Tanto fusilados, como ocurrió un poco más adelante, en el 1975, como en estos últimos agarrotados. La última ejecución de una mujer, por ejemplo, fue la envenenada de Valencia, dentro de una prisión, y donde algunas personas todavía de verdad escuchaban lamentos y gritos que identificaban con aquella envenenadora. Con un caso muy polémico, desde luego. Pilar Prá de Santa María. Higinia Balaguer fue la última ejecutada, por ejemplo, en ejecución pública, en plena plaza, en pleno Madrid, la autora, la asesina del crimen de Fuencarral. Hubo asesinos, o como los de la mano negra, con ejecuciones múltiples. La de Angiolillo, la de personas que atentaron incluso contra los presidentes del gobierno, en fin, hay toda una historia. Pero ¿por qué esta es la que más nos estremeció? ¿Por qué detrás de una foto que mira fijamente y que pone ejecutados, y que las fichas de la historia inamovibles durante prácticamente 30 años nos decían que era un tal Hein Cheth? Y no era un tal Hein Cheth. Y tampoco esa foto contaba toda la verdad. Con estos elementos, ¿cómo no meternos de lleno? 50 años de historia se van a cumplir, y nosotros aquí en el canal, contentísimos por haber llegado al millón, que es un número simbólico, que hacía tiempo que lo perseguíamos, y que honestamente lo habéis logrado vosotros, no nosotros. 1 millón de amigos, como diría Roberto Carlos, son muchos.
¿Es muy tétrico celebrarlo así? Bueno, no, ya haremos otras muchas cosas. Pero mi compromiso con el dossier, y el de Guillermo y el de Diego, es grande. ¿Qué buenas historias podemos recuperar? Y podemos revivir con auriculares, si queréis, después de esa introducción, que sin duda es lo peor de la historia. Heinchez, de alguna forma, el asesino errante que acabó delante del garrote vil. Lo que no intuíamos es lo que había detrás. Dicen que quien ha asistido a una ejecución por garrote vil no lo olvidará jamás. Imaginamos que ninguna ejecución. Hace tan solo 31 años en España todavía estaba en uso este artefacto tenebroso que ha sido abolido en varias ocasiones y al que hemos dedicado un programa. Algunos nos lo recuerdan, lo recuperaremos en su día. Es ese programa sobre los verdugos españoles. El último verdugo español apretó la argolla de un hombre sin pasado. Fue la muerte de nadie. Es una figura sombría que aparece en todos los documentos de la transición. El último agarrotado en España era un polaco sin familia, casi sin documentos, que había entrado como un alma errante en España y había empezado a matar gente o a intentarlo, por lo menos a dos guardias civiles, uno en el puerto de Barcelona, otro en Cadaqués, en un solitario camping de la costa. La historia de Heinchez se ha convertido en un nombre, en unos dígitos, en una referencia siempre a hablar de una época muy dura. Parece que la ejecución fue terrible. Ocurrió en una prisión, o mejor dicho, en el lateral de una prisión de la provincia de Tarragona. Fue una historia tan dura que pocos se han metido en ella. Y hay que felicitar a quien lo hace, aunque sea 30 años después, para descubrir la verdad. Esta historia, El silencio de George, es impresionante, amigos. El último ejecutado en España, el polaco sin pasado, tenía todo un pasado, toda una historia. Y nadie lo sabía. Ni siquiera su familia, que sí que existía. Ni siquiera era polaco. Es una parte oscura de nuestra historia y queremos recuperarla. Sobre todo por lo emocionante de su investigación. Yo creo que ya nos escucha nuestro amigo Raúl Riebenbauer. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, ante todo, felicidades, compañero, de manera sincera y de manera absolutamente real, porque tu libro nos ha puesto los pelos de punta, no solo por la historia que cuenta, sino por cómo se cuenta. Yo creo que eso de la obsesión no me he quedado corto, ¿verdad? No, realmente no. Bueno, esta historia, para quienes nos escuchan entiendan hasta qué punto se ha convertido una obsesión en mi vida. Entró en el año 95, es decir, me crucé con ella casi de una forma casual, con la historia de Heinchez, que, bueno, quizá los oyentes sabrán que fue uno de los dos últimos ejecutados a garrote vil, junto a Salvador Puig Antich, y como digo, se cruzó en el año 95 en mi vida, y ahora es cuando publico esta historia, es decir, que prácticamente puedo decir que he estado 10 años formando parte de ella. He estado 10 años enganchado a una búsqueda, a la búsqueda y a la reconstrucción de esta historia. Tú en tu libro reflejas la portada del caso, un titular tremendo, ejecutados, dos fotografías, pero todo el mundo se centró en la de Puig Antich, una ejecución con tintes políticos, tremendas disputas, polémicas, y sin embargo, la fotografía de la derecha, se puede decir que nadie le hizo ni caso. Y esos ojos, esa expresión, ese casi semblante de alguien realmente, no sabemos si decir sufriente o alguien que está llamando desde otro lado, es que no lo sabemos, casi ejerce un poder hipnótico. ¿A ti te ocurrió, no, Raúl? Fue la portada del caso del 9 de marzo del 74, que fue una semana después de que los ejecutaran, y a mí me atrapó el de la derecha, no el de la izquierda. Salvador Puig Antich ha sido prácticamente un mito en la transición, y incluso sigue siéndolo hoy, especialmente en Cataluña, pero aquel otro, el de la derecha, era alguien que en aquel momento yo no sabía quién era. Luego fui descubriendo que realmente se sabía muy, muy, muy poco sobre él, se le definía como un hombre enigmático. Sin embargo, pues bueno, no, sin saber que entonces era enigmático, simplemente porque sus ojos me atraparon,
pues bueno, ahí empezó todo, con una simple pregunta, ¿quién sería aquel hombre? No es, es la primera pregunta que me hago. Y ahí empieza el silencio de George, la verdadera historia de Hinches, ejecutado el mismo día que Salvador Puig-Antich, una historia trepidante porque además... pues prácticamente nos hace el reportero partícipes de todas las vivencias y casualidades y encuentros fortuitos o no tan fortuitos, nunca se sabe, casualidades o causalidades, que diría otro. Al final parece que el destino juega a los dados de una manera muy recta y te va conduciendo a diferentes pruebas, porque oficialmente, Raúl, lo importante es que hasta que tú te metes con esta investigación, me gustaría dejarlo muy claro, la historia de Heinche es la historia de nadie, es de una especie de individuo marginal, lumpen, polaco oficialmente, que llega y de repente intenta matar a dos guardias civiles en aquel año de 1973. Oficialmente es eso, nada más, un archivo perdido, un papel sobre el que casi nadie ha preguntado hasta que llegas tú, ¿no? Prácticamente es más o menos así, es decir, es oficialmente un apátrida de origen polaco, sin huérfano y sin familia, un hombre al que le atribuyen estos dos intentos, uno, un intento de asesinato a un guardia civil en el puerto de Barcelona, y el asesinato de un guardia civil en el bar de un camping de un pueblecito pequeño de la costa de Tarragona. Y realmente durante todas estas décadas, prácticamente todo el mundo que intentó, los que se cruzaban con esta historia, pues repetían lo que se había dicho. Entonces, esto, cuando yo empiezo a buscar esta historia, digamos que lo primero que pienso es, bueno, aparte de encontrarme con el abogado defensor que había tenido en aquel momento, pienso, aquí debe haber una versión oficial, y la versión oficial tiene que estar en unos documentos. Como él había matado a un guardia civil, o por lo menos se le acusaba de haber matado a un guardia civil, fue juzgado en consejo de guerra, es decir, por la vía militar, y estos documentos estaban y están depositados en un archivo militar hoy en día en Barcelona, y ese fue el gran primer escollo. Por un lado fue el primer gran parón, pero por otro lado fue el gran estímulo de seguir adelante, porque los militares en el año 95 me dijeron que no podía acceder a aquellos documentos y por lo tanto que no podía conocer aquella versión oficial. Y en aquellos documentos, que me costó bastantes años acceder a ellos, encontré realmente una enorme pista o un gran dato, y era que detrás de aquel Henches había otra persona, otra identidad, otra historia. Es increíble, Raúl, yo creo el mérito sincero que tiene esta investigación, que a todos los que amamos el periodismo yo creo que nos reconcilia con la profesión directamente, porque es apasionante como una historia en la que cualquiera puede de repente pararse. Yo creo que tú mismo lo habrás hecho más de una vez y habrás, o te habrás preguntado, ¿qué demonios hago yo intentando rescatar la historia de un hombre que en el fondo era eso, un dígito, un expediente, una historia perdida en un umbral de años muy confusos, oficialmente uno de los últimos o quizá el último agarrotado en España? Algo te movía, algo te empujaba, y quizá era mágico, que eso también nos interesa mucho, el hecho de cómo se empezaban a encadenar historias una tras otra, que además reflejas perfectamente. Estabas buscando una aguja en un pajar, estabas buscando una historia absolutamente censurada, oprimida, aislada durante 30 años. Y poco a poco lo vas consiguiendo de manera casi prodigiosa, ¿no? Realmente, en todos estos años, no solo una, sino muchas veces me he preguntado qué hacía yo ahí. No solo me lo he preguntado yo, me lo han preguntado las personas de mi entorno, mis amigos, mi familia, mi psicóloga. Cuando estaba tendido en el diván me decía, pero Raúl, ¿qué haces ahí? ¿No? ¿Por qué no sales de esa historia? Y durante muchos años yo no tenía esa respuesta. Quizá ahora que, hay un final del camino, uno piensa que todo lo que hizo tenía sentido, porque de alguna forma el haber encontrado, haber reconstruido esta historia que fue, digamos, borrada por un régimen franquista, por una dictadura, eso ya le da sentido a esa búsqueda. Y realmente en esa búsqueda ha habido muchísimos encuentros, como llamabas antes tú, casi causales más que casuales, ¿no? A veces una concatenación de encuentros o de situaciones que me han ido llevando de un lado a otro, muchas veces motivados por mi propia cabezonería. Soy hijo de austriaca, muy testarudo y con una cabeza cuadrada que en ocasiones ha venido bien, en otras no, pero normalmente ha venido bien. Y ahí sí que ha habido muchísimos encuentros
que me han ido aportando datos y que me iban permitiendo reconstruir la historia que, como digo, trataron de borrar desde la dictadura. Oye, Raúl, y lo más apasionante de todo esto es que durante 30 años, oficialmente, cualquier enciclopedia, cualquier libro que te hable, por ejemplo, de la pena de muerte, de la transición española, siempre repetirá que un día brumoso del año 74, en una dependencia además bastante lóbrega de la prisión de Tarragona, se ejecuta además con bastante mala hazaña a un hombre que, es verdad, el silencio que mantuvo siempre, nunca supimos su auténtica motivación, quizás, por qué dispara a un guardia civil en el puerto de Barcelona y a otro en una especie de camping, en una cala, en la provincia de Tarragona. Pero quizá lo más asombroso es que tú empieces a descubrir lo más interesante, que es que ese hombre no se llamaba así, que todos los libros estaban equivocados, que no había ningún Heinches, era otra historia, Raúl. Así es. Digamos que para mí la primera gran convulsión es descubrir que esta persona puede ser otra persona, que era un camino que había que comprobar, y efectivamente lo compruebo. Es decir, que esta persona no era Heinches, sino Georg Michael Belzel, y que no era polaco, sino era un alemán de la Alemania del Este, y que ni siquiera era un huérfano, era una persona con madre, dos hermanos, una mujer compañera y tres hijos. Es decir, que había toda una historia ahí detrás, una historia que a un régimen le interesó eliminar. Y digo le interesó eliminar porque la conocían. Y hay documentos dentro de la documentación oficial que a mí me intentaban impedir que accediera, que demuestran que todas las personas que participaron en aquel proceso sabían que aquel hombre era otro. ¿Y por qué no les interesó que trascendiera a la opinión pública? Pues por una razón muy sencilla. En aquel momento, las dos ejecuciones, la de Salvador Puig-Antich y la de Heinches, fueron la venganza por el atentado de ETA a Carrero Blanco. Carrero Blanco era el presidente del gobierno franquista, era el heredero, iba a ser el heredero de Franco, al que asesinó ETA, y decidieron buscar a un preso político para castigar, y este fue Salvador Puig-Antich, que era un militante anarquista catalán, y para complementar aquella muerte más política, pensaron, bueno, pues tenemos que encontrar a alguien, y este es perfecto. Y aquel era perfecto porque era oficialmente polaco, y España no tenía relaciones diplomáticas con Polonia, sí las tenía con las dos Alemanias, y además no tenía familia, así que nadie iba a reclamar su cuerpo, nadie iba a reclamar su memoria, nadie iba a reclamar su identidad. Así que una mentira podía seguir y seguir en los años, y bueno, pues quizá también la irrelevancia aparente de aquel personaje ha hecho que durante décadas siga siendo un apátrida polaco sin familia. Sin familia, 30 años en una fosa común anexa a la prisión de Tarragona, oficialmente la historia dormida, y quizá, aunque me gustaría que la gente vaya descubriendo las claves en el silencio de George, de Raúl Riebenbauer, editado por RBA, que además sorteamos hoy tres ejemplares entre todos los oyentes, que fuera descubriendo en el proceso de autoinvestigación, que sin duda te envuelve como una espiral con este libro. Pero Raúl, es que encima las últimas horas del anterior Heinches, de Georg Michael Welzel, a partir de tu investigación, son realmente dramáticas, ya no solo porque el verdugo, y parece fuerte hablar de esta profesión, ¿no?, si se puede llamar así, hace 30 años, hace mal su labor, se convierte en una carnicería, en esa dependencia pequeña que tú llegas después a visitar a pesar de que está reformada, pero quizá lo más estremecedor de todo esto es la frialdad, el silencio de ese hombre. ¿Por qué ese hombre no dio ninguna información? ¿Por qué no dijo que tenía familia? ¿Has intentado o te has preguntado por esto, por ese silencio que le da título a tu libro? Claro, de alguna forma el libro precisamente trata de deconstruir ese silencio, de entender por qué aquel hombre fue capaz de mantener el silencio de su falsa identidad hasta el final. Y es curioso, creo que es interesante contarle a la gente que estos son pequeños detalles, porque el libro cuenta centenares de ellos, que él construyó su identidad de una manera muy muy simple, es decir, con el nombre de su padre y el apellido de soltera de su madre. ¿Y por qué lo mantuvo? Bueno, pues quizá porque en aquella Alemania del Este vivió situaciones realmente complicadas, situaciones que supusieron un hostigamiento por parte de la Stasi, que era la policía política de la RDA, que dejaba al KGB como hermanitas de la caridad, y bueno, de alguna forma yo creo que trataba de protegerse, por un lado, y de proteger a su familia de todos aquellos problemas que podían derivarse de las malas relaciones con el poder político en la RDA.
cuando aterriza aquí y complica y se le complica su vida de esa manera, yo interpreto que él trató de establecer ese silencio hasta el final, ¿no? Una vez las cosas estaban ya perdidas, pues para qué remover, ¿no? Oye, Raúl, la familia no sabía nada y tú les cuentas, les reabres la propia historia de ese apátrida. Es decir, gracias a tu investigación logran saber que fue de Georg Michael Welzel. Uh-huh, así es. La verdad es que sí, un momento intenso, muy intenso en mi búsqueda fue cuando pude acceder al fin a los documentos del sumario, que era como el primer gran mapa para empezar a caminar. Desde luego, el momento más brutal de todos fue viajar a Alemania, pulsar el timbre de un interfono y que se abriera una puerta y apareciera el que yo reconocí rápidamente como su hermano. Había tenido una conversación telefónica con un familiar, con alguien de la familia, pero digamos que hasta nuestro encuentro cara a cara no empezó a haber una claridad, ¿no? Y cuando se abre esa puerta, pues bueno, ahí empiezan emociones realmente intensas, porque por un lado yo empiezo a confirmar que Heinz-Che es Georg Welzel, y ellos acaban sabiendo pues que su familiar nunca volverá. Raúl Riefenbauer, El silencio de George, un libro que además, como hemos dicho en varias ocasiones, va paso a paso, es una investigación de años, nada ocurre porque sí, es una labor que sería imposible sin el grado de implicación total de un periodista que se da cuenta que tiene ante sí una misión grandiosa y a la vez complicadísima, intentar desvelar un misterio, desvelar un enigma que duerme durante 30 años. Lo que es increíble, Raúl, es que a partir de ahora, se dice muy pocas veces esto, habría que reescribir la historia. Se ha dicho mil veces ese nombre, en cualquier crónica decíamos, en cualquier documento de aquella época, el misterioso Heinz-Che, un polaco ejecutado en ese tiempo tan polémico, y de repente un periodista, 20 años después, 21 años después de estos sucesos, empieza a escarbar, empieza a buscar, empieza a encontrar un sinfín de grietas, de sinsentidos, y por favor no os perdáis las entrevistas, las obsesiones, los silencios, las aparentes derrotas que luego se convierten en triunfos, y al final tenemos uno de esos documentos excepcionales, El silencio de George, la verdadera historia de Heinz-Che, ejecutado el mismo día que Salvador Puig-Antich. Ya a nivel personal os digo que desde luego hay muchísimas claves para bucear en este libro, que merece la pena no narrarlas todas y sumergirse en lo que es ese proceso que, como decía, conocemos bien cuando casi despegamos de la realidad y solo vivimos para desvelar ese enigma que se ha entrometido en nuestra vida. Imagino que ahora, Raúl, ya con el libro en el mercado, ya viendo la otra cara de lo que es la acepción de la gente, muchas noches, imagino, y esto ya es muy personal, seguirás soñando, seguirás pensando con ese rostro que aparecía en la portada del caso, ¿no? De alguna forma, yo creo que Georg, que ya no será nunca más Heinz, pues me acompañará siempre. Yo creo que el vínculo que se estableció entre aquel hombre que fue ejecutado y este que vive en el año 2005, pues es algo así como indisoluble. Es decir que, bueno, estamos ahí bastante unidos, a pesar de que fuera o no fuera o dejara de ser un criminal. Es decir, para mí eso no es en ese sentido lo importante. Para mí lo terrible es que él, como Salvador Puig-Antich, fueron utilizados, sus vidas fueron utilizadas, y fueron utilizadas de la manera más espantosa. Fueron ejecutados a Garroteville hace solo 31 años. Raúl, te deseamos muchísima suerte, compañero. El silencio de George nos ha sobrecogido, pero nos ha emocionado también por el componente de búsqueda, que es la palabra que sin duda refleja perfectamente el espíritu de este programa. Muchísima suerte, amigo. Gracias a ti, Iker, y de verdad, un abrazo muy fuerte, y pues nada, hasta pronto. Otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver, Milenio 3, en la SER.